Hola mi gente, sean todos bienvenidos a La Habana, Cuba. Como podrán ver, los habaneros y los cubanos despiertan muy temprano en la mañana, tan siquiera sin dormir, y desde el primer momento en que abren los ojos ya están haciendo cola sin darse cuenta. Como pueden ver en estas imágenes, estas son las colas de Cuatro Caminos, una tienda que hay para abastecer al pueblo. Es una tienda de alimentos mayormente, donde venden frutas, vegetales, etc. Y podemos ver cómo todas las personas están súper abarrotadas, pegadas sin respetar distanciamiento alguno para poder llevar comida a casa. Hay muchísimas personas tiradas en el piso durmiendo, cosa que yo nunca había visto en Cuba y que recientemente se está viendo muchísimo. Como pueden ver, la cola se hace de noche. Esta cola empezaría 10 de la noche según... Bueno, yo cuando pasé por este lugar eran como las 12 o 11, casi una, podría decir. Y pueden ver cómo hay personas que están durmiendo, están esperando a que amanezca para entonces así poder entrar a la tienda y adquirir los productos. La cola se puede alargar por más de 6 horas, si se hagan cálculos, desde las 12 de la noche hasta 10, 9 que pueda abrir el mercado, son más de 6 horas. Ponte tú en el zapato del cubano e imagina que tienes que hacer una cola más de 6 horas para poder adquirir productos alimenticios y poder sobrevivir así un día más. Los cubanos se ven en la necesidad de dormir aquí a estas altas horas de la noche para poder alcanzar a comprar sus productos alimenticios. De otra forma, es imposible que puedan alimentarse. Cuatro Caminos es una de las tiendas más grandes que posee La Habana, restaurada recientemente. Cuando Cuatro Caminos abrió, yo recuerdo que había muchas tiendas alrededor, tiendas pequeñas, donde esas tiendas ayudaban a que las personas no se aglomeraran demasiado. Pero cuando abrieron Cuatro Caminos, cerraron todas las tiendas de alrededor. Las clausuras de dichas tiendas solo trajo consigo aglomeración, desesperación y descontento entre los propios cubanos. También hay que recalcar el afán del Estado cubano por ocultar estas grandes colas que se hacen para poder alimentarse y así demostrar a la opinión pública de que en Cuba no se hacen estas grandes colas, pero sí es algo que sucede, y por el afán de ocultar estas colas ponen en peligro al cubano, estando así en unas cuadras súper oscuras donde el peligro acecha en cualquier parte. El amanecer en Cuba se tinta de negro, tal cual como la noche. No calma las penas ni calma los dolores, solamente sirve para que puedan observar cómo está la Cuba real, destruida y devastada. Si te gusta el video y es de tu interés, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campanita para así no perderte un video más. Son las 8 de la mañana y el cubano de a pie aún sigue haciendo cola. Porque sí, en Cuba se hacen muchísimas colas. Para el que no sepa, bueno, en Cuba se hacen colas para cualquier tipo de actividad, ya sea para el transporte público, ya sea para ingerir alimentos, para cualquier actividad que vayas a hacer, en Cuba se hacen colas. Y no son colas de 2 o 3 personas, son colas inmensas de más de 100 personas, sea para lo que sea. Bueno,
aquí podemos observar una cola para comida. La cola estaba bastante grande. Yo me detuve a filmarlo porque cuando se hacen colas aquí en Cuba, cuando llevas tanto tiempo sin comer, cuando llevas tanto tiempo esperando adquirir tu producto con la preocupación de regresar a la casa sin nada, con las manos vacías, cuando te ves en esa situación, cuando crees que ya no puedes alcanzar a los pocos productos que puede venderte el Estado, cuando crees que vas a regresar a la casa sin nada, entonces recurres a los medios más básicos del ser humano, recurres a la supervivencia, discusiones, bajazones, llámalo como quieras. Yo simplemente veo a un ser humano que intenta regresar a casa con comida. En Cuba no se come lo que tú quieras. En Cuba se come lo que aparezca. Y es bastante triste tener que hacer una cola por algo que ni siquiera te vaya a gustar, pero tienes que comer lo que te brinde el Estado, lo poquito que te pueda dar, para así poder vivir un día más. Y podemos ver en la cara de las personas la desesperanza, el nivel de ganas de regresar a sus casas, porque créanme, no es fácil estar tanto tiempo en un lugar esperando a que te toque tu turno. Estas personas que están viendo por allá atrás es una cola para una tienda de dinero cubano. Yo vi cuando los camiones estaban como que bajando las cosas, y no eran tantas cosas. Estaban bajando refrescos de pomo y otras dos que o tres productos, pero no era la gran cosa. Y podemos ver cómo las personas, por obtener esos poquitos productos, están literal bajo la lluvia, están escondidos bajo el estadio latinoamericano para no mojarse y poder comprar su poquito de refresco. Y aquí podemos ver cómo están entrando a la tienda ya a comprar. Otro de los grandes problemas que azota nuestra Cuba es el nivel de suciedad que predomina en nuestras calles. Por ejemplo, aquí podemos estar viendo imágenes que Cuba se ha convertido en el gran basurero. En Cuba hay muchísimos derrumbes, es decir, edificios en mal estado. Hay muchísimos basureros por todos lados. La ciudad está prácticamente súper descuidada. Como pueden ver, estas imágenes son de Centro Habana, Cerro. Si vas para calles como El Vedado, sí, está muy bonita. Pero Cuba no es El Vedado. Cuba tiene muchísimos municipios como La Lisa, Cerro, 10 de Octubre, etc. Y todos estos municipios que están mencionados están muy sucios y muy mal cuidados. Y se preguntarán los que están viendo el video, bueno, ¿por qué se hacen tantas colas en Cuba si se pueden organizar mejor? No, en Cuba se hacen estas colas porque Cuba es un país que actualmente está muy desabastecido. En Cuba se producen muy pocos productos alimenticios, tanto como farmacéutico, tanto como transporte público. Todas estas cosas, todos estos medios básicos para uno poder vivir en una ciudad, en Cuba están en desabastecimiento. Y este desabastecimiento no ha hecho más que agravar la situación del cubano de a pie. Sí, el cubano como tú y como yo. En Cuba hay muchísimos problemas, como estamos viendo. Y hay algunas personas que simplemente se rinden, se dan al alcoholismo, que es la única solución. También poner en cuenta que ya ni alcohol hay en Cuba. El alcohol también está en desabastecimiento. Cuba, sinceramente, es un muy buen destino turístico a cual visitar. Pero creo que cuando visites Cuba, deberías ver la parte en la que no te enseña. Creo que deberías salirte de la ruta turística en la cual te guía y contemplar la verdadera Cuba. Espero que este video haya sido de su agrado. De ser así, no olvides suscribirte, dale a like y dale a la campanita para que no te pierdas más ningún video. Que la pasen bien. Nos vemos en el próximo video.